Seguimos en Al Sexto Día, esta vez con el increíble caso de un grupo de 5 chicos capaces de interpretar música con sabor nacional sin la necesidad de usar instrumentos musicales. Se han convertido en todo un furor en internet. Ellos se hacen llamar D6 e interpretan temas peruanos solo usando su voz. El único grupo vocal en el Perú que no necesita instrumentos musicales. Un grupo bastante especial, que no es la primera vez que nos acompañan porque su talento es enorme. Ellos son D6. Ellos son D6. Ellos son D6 y su forma de hacer música es realmente sorprendente. D6 lo que hacen es realmente asombroso. ¡Un aplauso para los D6! Tenemos el orgullo de presentar en el set de Amigos Públicos al grupo D6. Es una agrupación a capella que hace música con las cuerdas vocales como únicos instrumentos. Este es el primer grupo totalmente a capella que tiene el Perú. Son 3 voces que acompañan, bajo y un beatbox. Es todo lo que hace falta y armamos el jaranón. Lo que está escuchando es único y especial, pero por sobre todo, peruano. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi paz. Así es, crean armonías, emiten música, pero con una gran diferencia, sin instrumento. Estos muchachos no utilizan instrumento alguno y todo lo que oyes son sus voces ensambladas a la perfección y vaya que juntitos se oyen excelente. ¡Que viva el Perú! Bandera, olé. D6 se crea para ser diferente a todo lo antes escuchado en nuestro país. El trabajo en los acordes es realmente impresionante. Sus armonías tienen efectos hipnóticos. Su capacidad camaleónica para cambiar de un género musical a otro. Especie de obra maestra polifónica maravillosa. En marzo de este año grabaron este mix peruano que en pocos días se volvió tendencia en las redes sociales, recibiendo el saludo de grandes artistas de nuestro país como Cecilia Bracamonte, Jean-Paul Strauss y el internacional Gianmarco. Yo creo que están donde están porque se lo merecen. El grupo peruano D6 le ha rendido un homenaje al Perú por fiestas patrias. Yo también me llamo Perú, Perú, con P de patria, con P de patria, la E de la Perú. Y quiero que este tondero con sabor a gratitud se escuche en el mundo entero, en el norte, centro y sur. Te daré
nuevo mix por el Día de la Canción Criolla. La guapa limeña luce en su belleza y gracia sin par. Las cuerdas de las guitarras trinan, los criollos corazones vibran. Vayan saliendo las parejas a bailar. Mira qué lindas que están las chicas a esperar. Porque soy peruano, yo vivo orgulloso de mi suelo hermoso. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. El mayoral con su reto no nos deja descansar. El mayoral con su reto no nos deja descansar. ¿Cuál es el número de cuenta? Primero en soles. En el banco BCP. Y la cuenta es 11111 dólares ya. ¡Por Dios! ¡Qué bello! La verdad, muy bueno. Te echaba muy, muy bien empaquetado. Chicos, realmente es un placer escucharlo. Gracias, gracias. Yo me he quedado sorprendida. Como que abierta, qué bárbaro. Qué maravilla. A mí particularmente me encanta este grupo, de verdad. I wanna wish you a Merry Christmas. Tu casa. Impresionado. Calidad de exportación. Esto se tiene que conocer pasando la frontera. Les doy el Facebook de este grupo D6 Vocal, de 6 números vocal, y entre a su Facebook, hágase fan de ellos, transmítale su admiración y a estar al día con sus próximos proyectos profesionales. La única forma de terminar este reportaje era con un himno que también habla de ellos, de una raza orgullosa de su historia, de una tierra productora de talentos para ser escuchados en el mundo entero. Esta es mi tierra, así es mi Perú. El orgullo de mi raza es la historia del Perú. Y quiero que este tondero con sabor a gratitud.